para los regresa con óptica, neuritis óptica. Tres casos de misma paciente en el lapso de casi 2 años, 3 años, que después de cada tratamiento mejoraba, pero cada vez que le paraba el tratamiento se me enfermaba otra vez. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que viene a la cabeza? ¿Está pensando usted en Guillain-Barré o está pensando, porque no hemos hablado todavía si está aspirando, ya que la paciente tiene un cuadro intermitente, mejora, vuelve. Yo estaba pensando, ya que se descartó que era un CA, que podía haber sido un Guillain-Barré, pero no tenemos todavía los anticuerpos. Y también estaba pensando en una miastenia gravis también. Muy buenos puntos. El Guillain-Barré típicamente afecta a lo que se llama el cono medular, a la parte baja, y ella no tenía eso. También en el Guillain-Barré básicamente no vemos este tipo de lesiones a nivel central en la columna espinal, ni tampoco afecta, digamos, al nervio óptico. La miastenia gravis sí puede causar visión borrosa, pero el nervio óptico no está afectado. Entonces, lo que estamos viendo acá, estamos viendo una enfermedad central neuroinmunológica. El Guillain-Barré, la miastenia gravis son enfermedades periféricas neuromusculares que no están en la parte central. Entonces, ¿qué son enfermedades centrales neuroinmunológicas? Es la esclerosis múltiple la más común, el espectro, el neuromielitis óptica, y ahora el nuevo new kid on the block es la enfermedad asociada con el anticuerpo de mielina oligodendrocito, glicoproteína, conocida como MOGAD. Entonces, quiero hacer referente que hay dos tipos o dos grupos grandes de enfermedades que afectan al sistema nervioso. Tenemos al sistema nervioso central, que es el cerebro, la columna espinal, como dije. Ese tipo de enfermedades, las más comunes, esclerosis múltiple, NMO y ahora MOGAD. Otro que también afecta a ese nivel es la sarcoidosis, neurosarcoidosis. Y claro, también hay enfermedades que no son autoinmunes, pero son infecciosas, como el HIV. Luego tenemos las enfermedades autoinmunes que afectan al sistema periférico. Y ahí es donde está el Guillain-Barré, está la parte neuromuscular, a lo que está a the junction, a la inyección, que es la miastenia gravis. Entonces, los tratamientos son parecidos al principio, pero también difieren, porque en ciertos, por ejemplo, ciertas enfermedades como la miastenia gravis, como el Guillain-Barré, a veces se piensa que los esteroides a dosis altas pueden empeorar esas enfermedades. Pero en el caso de las enfermedades centrales autoinmunes, mejora. Entonces, muchas veces cuando tenemos lesiones a nivel cerebral o o la columna espinal, les tratamos con dosis muy altas de esteroides. Entonces, ¿qué es este nuevo grupo de enfermedad autoinmune central neuroinmunológica, MOGAD? Es un tipo de anticuerpo que se encuentra en la parte periférica de la mielina, del dendrocito, que está básicamente al ras. Y entonces, en los años 1980, todo el mundo estaba feliz de encontrar este anticuerpo porque se pensaba que iba a ser uno de los anticuerpos en la esclerosis múltiple para que podamos estudiar en los animales, en los estudios de animales, modelos de animales. Pero no resultó. Inyectaban este anticuerpo, este antígeno a los animales y no desarrollaban esclerosis múltiple. Entonces dijeron, aunque la mielina está afectada, o sea, aunque sea un anticuerpo de la mielina, no causaba esclerosis múltiple. Entonces, bueno, no, esto no sirve. Básicamente lo botaron. Esto no, ¿para qué vamos a perder tiempo? 20 años después, empezaron otra vez a ver este anticuerpo, a ver si podían ver si era un tipo de signo en pacientes que se convertirían de lo que se llama un síndrome de clínico aislado CIS a esclerosis múltiple. Como sabemos, a veces muchos pacientes presentan por una sola vez con neuritis óptica o mielitis transversa. No sabemos si eso es el comienzo de esclerosis múltiple. Entonces, este primer evento se llama CIS, síndrome clínico aislado, y en algunos pacientes que no sabemos cuáles, se convierte en años después en esclerosis múltiple. Entonces, pensaron que si estos pacientes tenían este anticuerpo positivo, iba a ser una señal que iba a tener esclerosis múltiple.
Tampoco funcionó, no era una señal. Varios años después vieron que era un marcador para encefalomielitis seminal aguda, EDEM, donde los pacientes tienen grandes lesiones en el cerebro. Y ya vieron, algunos pacientes, especialmente en los niños, se vio que en algunos de esos niños había este anticuerpo presente en los pacientes con EDEM y se veía que en los que tenían recurrencia, el anticuerpo estaba positivo. Entonces dijeron, Y pocos años después vieron que en pacientes como la mía, que yo pensé que tenían neuromielitis óptica síndrome de anticuerpo negativo, hicieron estudios en ese grupo de pacientes y demostraron que el 30-70% de esos pacientes que pensábamos que tenían este tipo de enfermedad, en realidad tenían este MOGAD. Entonces, ¿qué es esta enfermedad? Es una enfermedad con un tipo de camaleón que tiene, se superpone con varias facetas de otras enfermedades. La esclerosis múltiple, bien, una de ellas, la neuromielitis óptica, la otra, y la EDEM. Entonces, muchas veces no se puede distinguir. Y entonces, mi objetivo de hoy en la noche es tratar de entender mejor esta enfermedad y poder distinguirla de las otras dos enfermedades centrales autoinmunes, que es la neuromielitis óptica y la esclerosis múltiple, para ver qué es lo que, o sea, cómo podemos ver a los pacientes y tratarlos de acuerdo más antes. Voy a empezar con la parte de las diferencias patológicas, primeramente a nivel histopatológico, y que la diferencia de esclerosis múltiple al MOGAD. Primeramente, en el MOGAD, lo que vemos es una disminución perivenosa en la materia blanca y confluente, que vemos también esclerosis múltiple, pero esclerosis múltiple es más radial, es más hacia afuera. En MOGAD, esta disminución es más intracortical, no afecta a las axonas. Las axonas están happy, pero en esclerosis múltiple las axonas están destruidas. En el MOGAD es una inflamación granulocítica más que afecta a las células T, pero en esclerosis múltiple más afecta a las células 8, o sea, T8. ¿Por qué nos importa? Porque hay varios medicamentos que actúan de diferente forma, que afectan diferentes tipos de células, que de acuerdo a eso podemos tratar. Y por eso es muy importante saber qué tipo de antígenos, qué tipo de anticuerpos están afectados para poder ir detrás de ellos con los tratamientos. En el caso de MOGAD, en los depósitos, hay depósitos de IgG y complemento. Y en el caso de esclerosis múltiple, también tenemos complemento. Las placas desmineralizantes no se ven mucho en MOGAD, pero se ven bastante grandes en esclerosis múltiple. Entonces, en la parte histopatológica sí hay diferencias. Comparando a la otra enfermedad, que es la neuromielitis óptica, las dos enfermedades son un tipo de anticuerpos, son IgG class, que es un anticuerpo específico, que es el tipo G1. Y la G1 lo que hace es activa el complemento. Y al activar el complemento desarrolla, en el caso del NMOSD, desarrolla básicamente un perfil, o sea, la citoquina 17 que afecta a los poros de la coágula 4 y causa astrocitosis. ¿Qué significa eso? Que los astrocitos están destruidos. No sé si ven aquí mi señal, que están destruidos completamente porque se activó este poro que activa las citoquinas que traen aquí inflamación y destruyen los astrocitos. Y esto causa lesiones a nivel óptico, a nivel de la columna espinal, desarrollando los síntomas. En el caso de MOGAD, aunque también es el mismo tipo de anticuerpo, aunque también vemos el mismo perfil de citoquina que afecta a la 17, pero en el caso de MOGAD no se afecta el anticuerpo, el poro aquaforin pore. Ese está preservado y por lo tanto no se daña los astrocitos. Entonces los astrocitos están happy, felices en el caso de MOGAD. Más clínicamente, más que sea más fácil, o sea, para no más, pero más a lo que viene, a lo que nosotros tratamos día a día, la pura verdad, porque no soy históloga yo. Lo que vemos a día a día, ¿cómo yo puedo diferenciar más entre esas tres enfermedades? Una cosa muy común que tienen que ustedes, que les viene a la cabeza y pensar en MOGAD, es si los pacientes le dicen que hace unas semanas anteriores tuve una enfermedad, ya sea influenza, ya sea COVID, ya sea neumonía, ya sea una infección, cualquier viral, o una vacuna. En el 20-30% de casos hay una historia clínica de antecedental de 2, 3 semanas hasta 4 semanas antes de cuando empieza el problema. Eso no se ve con esclerosis múltiple y no se ve con NMO.
Es más común el MOGAD en edades pequeñas, en niños, en jóvenes. También puede afectar a adultos, pero es mucho más común en la parte pediátrica y en niños jóvenes, en adultos jóvenes. En el MO es más común en personas mayores. También se ven niños, pero es más común en personas mayores de 40, 50 años que se presenta. Y en esclerosis múltiple, como sabemos todos, se presenta en los años 20, 30 años, edad mediana, que también afecta a niños, pero es más común en edad más adulta. Sabemos muchas veces que hay varias enfermedades autoinmunes que afectan más a las mujeres que hombres. En el caso de NMO, es el índice de 9 a 1 del femenino a masculino. Esclerosis múltiple de 3 a 1. El MOGAD, no vemos la diferencia. Estamos viendo que es igual femenino y masculino, que es algo muy interesante porque no vemos mucho esto en enfermedades autoinmunes. La prevalencia rara todavía en MOGAD, todavía no está tan común, pero la pura verdad, yo estando acá en Pittsburgh, en Virginia, que estuve anteriormente, tengo yo ahorita al menos unos 100 casos. O sea, es bastante común, especialmente en la parte pediátrica. Entonces, estamos recién viendo y viendo cómo estamos hoy en la noche difundiendo, así como hoy en la noche estamos difundiendo este tipo de mensaje. Se está viendo más y más los diagnósticos porque la gente está más atenta a ver y diagnosticar ese tipo de enfermedad y hacer los exámenes específicos. NMO también es raro, es mayormente común en personas afroamericanas, yo lo vi bastante eso en Virginia. Y la esclerosis múltiple, como vemos, es bastante común, es común que todas las enfermedades centrales autoinmunes. Y mayormente vemos que afecta a la raza blanca, pero sí también afecta a la raza negra y mayormente y la raza hispana. Y muchas veces la esclerosis múltiple es mucho más fuerte y más debilitante en este grupo de pacientes, la hispana y la negra, que es muy importante también hablar y difundir. El curso clínico del MOGAD es usualmente monofásico, que una sola vez le da uno y nunca más en la vida le da. Y happy, no hay ningún problema. Y eso a veces causa un poquito, digamos, cuando uno presenta que el caso, ¿qué hago? ¿Trato o no trato a nivel? O sea, ¿le doy un tratamiento pero, o sea, a largo plazo? ¿Solamente le trato agudamente? Entonces, eso no se ha visto todavía. Pensábamos que los pacientes que tenían el anticuerpo positivo eran más, iban a tener más las recaídas, pero algunos pacientes tienen el anticuerpo positivo y no tienen recaídas. Entonces, eso todavía está en estudio. Otra forma que se puede presentar es relapse remitting, que tienen el ataque, mejoran, completamente mejoran, otros tienen un ataque y mejoran, tienen un ataque y mejoran. En el caso de NMO, usualmente es recaídas, mejoran, pero no llegan a su mismo nivel de antes, siempre quedan con algún tipo de deficiencia, ya sea debilidad o visión, básicamente son afectados, o sea, no llegan, nunca llegan a su EDSS, es la parte física, 10 es muerte, 0 es normal. Entonces uno acumula los puntos más y 10 es más altos cuando tiene más recaídas, o sea, más problemas físicos. Entonces con el tiempo, cuando no, o sea, siguen acumulando estabilidad. En la esclerosis múltiple, los pacientes tienen recaída, mejoran, vuelven a bajar abajo, otra vez empeoran, otra vez mejoran. Y con el tiempo, a los 15 años de tener la enfermedad, desarrollan una parte progresiva. ¿A qué me refiero? Que a pesar de no tener recaídas, empiezan a empeorar, ya sea cognitivamente o físicamente. Y hay otro tipo de enfermedad, esclerosis múltiple, que es la primaria progresiva, que es más común en personas mayores, que desde el principio siguen empeorando, acumulando debilidad. Felizmente, ese tipo de esclerosis múltiple es más común en personas mayores, hombres más que mujeres, y solamente afecta el 10% de los casos. La esclerosis relapse remitting es más común hasta los 85% de los casos. En la parte clínica, fenotipo clínico, el MOGAD se presenta en la parte pediátrica, mayormente con EDEM, que es encefalomielitis aguda, y neuritis óptica. No tanto la mielitis transversa longitudinal. En el lado adulto, vemos mayormente la neuritis óptica, seguido por la mielitis longitudinal extensa, seguido por EDEM, que se presenta MOGAD. ¿Cómo es la neuritis óptica en MOGAD? Usualmente los pacientes tienen unos ataques muy fuertes que solamente llegan a contar con apenas los dedos, que después de tratamiento mejoran increíblemente. Esto no pasa con NMO. NMO no mejoran. Con esclerosis múltiple mejoran, pero no con NMO.
En esclerosis múltiple sí pierden la vista, pero no tan fuerte como el MOGAD. En MO pierden la vista bastante fuerte. Entonces, ¿a qué me refiero? MOGAD, pérdida fuerte de vista, recuperación casi completa. NMO, pérdida fuerte de vista, recuperación no muy buena. Esclerosis múltiple, pérdida de vista, no tanto, recuperación buena. Hay bastante dolor en los movimientos extraoculares. Hay bastante, vemos bastante edema en el disco óptico, a veces tan fuerte que puede haber hemorragias en el disco, cerca del disco. Muchas veces los pacientes se quejan en MOGAD de dolor de cabeza muy fuerte antes de empezar con el problema de la visión. Y usualmente el dolor es periorbital o frontotemporal. Afecta usualmente bilateralmente hasta el 80% de los casos. Y en el 50-80% de los pacientes pueden tener neuritis óptica recurrente. Y a veces tiene este fenotipo que se llama Crayon en inglés, que es una neuropatía óptica recurrente crónica, que son dependientes en esteroides. Cada vez que uno le trata de parar el esteroides, otra vez vuelve a la neuritis óptica. ¿Estamos bien? A veces hablo muy rápido. ¿Estamos bien? Kenia, ¿qué me dice? ¿Estamos bien? Sí, estamos muy bien. Hacen Se para escucha allí, bien. empiezo a hablar muy rápido. Me dicen, para, por favor. Para. No Ok. vamos muy bien, yo pienso. Acá me preguntas a lo que va algo, porque como les digo, aquí mi objetivo realmente es compartir con ustedes este tipo de enfermedades que son relativamente comunes, que a veces, o raras, pero que muchas veces, digamos, vemos, pero no nos damos cuenta y podemos tratar con tiempo. Otra cosa que vemos en MOGAD es la tomografía. Hacemos otro estudio que hacemos en NMO y en esclerosis múltiple, se llama la tomografía de coherencia ocular. En el caso de MOGAD, vemos bastante inflamación en la parte peripapilar y básicamente poco tiempo después vemos una palidez del nervio óptico bastante y vemos delgadez de la fibra del nervio retinal que es bastante, bastante afectada. Pero increíblemente, a pesar que tengan este problema, su visión no está tan afectada. Otra presentación que se base de este tipo de enfermedad es la mielitis. En este caso, la mielitis es larga como el NMO, como el paciente que tuve, que tiene varias vértebras, o sea, bastante larga. Y usualmente ese tipo de mielitis se desarrolla a través de horas a días y llegas a un nadir a los 21 días. Usualmente puede ser subagudo bastante rápido. Y muchas veces la vejiga o el intestino, o sea, está afectado causando disfunciones que no pueden orinar, que tratan y no pueden ir al baño. Y también la disfunción eréctil es bastante común. Más común que la que se ve en el lado, en las otras enfermedades como esclerosis múltiple, al principio me refiero, en la parte aguda. Hay también residualmente quedan con disfunción de la vejiga intestinal y eréctil. Cuando estaba viendo en español, me seguía cambiando la parte inglés, para disculpar, eréctil. Y también que llegan a tener problemas motores residuales. El cono medular está frecuentemente envuelto en MOGAD. Esto no se ve mucho casi en esclerosis múltiple ni tampoco en NMO. La otra presentación es la encefalomielitis diseminada aguda EIDM, que es muy, muy, muy común en niños, es la más común. ¿Y qué es esto? Es pacientes que presentan con cuadros encefalopáticos de que no pueden hablar, que están confundidos, tienen alucinaciones. Puede ser tan grave que básicamente están intubados o puede ser tan pequeño que solamente están irritables y lloran y están enojados o pacientes están somnolientos. La encefalopatía es algo muy común en este tipo de enfermedad EIDM. Pero se ha visto en algunos casos pediátricos que puede estar ausente, que lo hace más difícil de a veces de diagnosticar. Y muchas veces los déficits focales están referentes a dónde están las lesiones en el cerebro. Pero también se ha visto que pues, pacientes pueden tener lesiones asintomáticas. Tienen neuritis óptica. No tienen ningún otro tipo de otro problema clínico, solamente tienen visión borrosa.
poco de dolor de cabeza, pero no tienen problemas de debilidad, de otros síntomas, digamos, de ataques y nada de eso, pero tienen lesiones en la cabeza, en el cerebro. Y como les dije, que a veces los episodios pueden ser tan severos que necesitan soporte ventilatorio en la parte aguda. La otra forma que presenta Mogar es el cerebro y tronco encefálico. ¿Cómo puede presentar? Con convulsiones, afasia, pueden parecer que tienen básicamente un infarto, dolor de cabeza, fiebre. Y presenta con ese tipo que es bien común, que muchos de los doctores que ven epilepsia ven flames, que es básicamente lesión bastante grande, enorme, en una parte unilateral del cerebro que tiene el rastreamiento de la leptomeninges con el contraste. También pueden presentar con un síndrome troncoencefálico cerebeloso, que usualmente consiste en ataxia y diplopia, pero no tienen náusea y vómito. Los pacientes que tienen náusea, vómito y hipo, y eso va para ti, Kenia, que tienes que eres gastroenteróloga. Los pacientes con NMO, neuromielitis óptica, pueden venir a ti con casos de lo que se llama el síndrome de vómito cíclico, que vomitan, mejoran, pasan mal, otras vomitan. Y tuve un caso hace muchos años de una paciente que bajó casi así como 10 kilos porque iba y venía del hospital porque vomitaba, y nunca dijo que tenía hipo, o sea, era un hipo intractable. Y yo la conocí año y medio después cuando presentó con diplopia y tenía un problema medular. Entonces, pero estuvo en la parte gastroenterológica casi año y medio pensando que era un problema típico de vómito y en realidad tuvo NMO. Entonces, cuando ustedes vean pacientes solamente, pueden presentar solamente con vómito intractable, hipointractable, por favor, chequen, no Mogan, NMO, el Normalized Optica IgG. Esos pacientes, NMO es otro, como les digo, otro tipo, hay que hacer ese estudio. En este caso, la náusea y vómito no es común, pero pueden presentar como el NMO con ataxia y con diplopia. Entonces, en resumen, comparando los cuadros clínicos, en el MOGAD vemos la neuritis óptica comúnmente bilateral, 30-50%, puede ser recurrente. Cuando uno es que le para esteroides, recurre otra vez a tu neuritis óptica, causando otra vez la recaída. En el caso de NMO, usualmente es unilateral, es el 45% de los casos. No tanto, puede ser recurrente, pero no tanto como en el caso de Mogas, la recurrencia. Y esclerosis múltiple mayormente es unilateral, raramente es bilateral. La mielitis larga, de longitudinal, es muy común en Mogas y en NMO. No es común en esclerosis múltiple. En niños sí, pero no tanto. Son de las lesiones, son muy pequeñas en la columna espinal. Encefalopatía, cambios cerebrales de ánimo, es más común en MOGAD. No se ve mucho en NMO, casi nada en esclerosis múltiple. Convulsiones, común en MOGAD, pero no en NMO ni esclerosis múltiple. Y el síndrome de área prostrema, que me refería al vómito, al hipo, a la náusea recurrente, es lo que se ve en NMO, pero no se ve tanto en MOGAD ni en esclerosis múltiple. La neuritis óptica en MOGAD, como estaba diciendo, es una extensión grande del nervio óptico que afecta básicamente todo el segmento del ojo, de la vaina del nervio óptico. Y otra cosa que es muy interesante, afecta la parte de afuera, o sea, lo que se llama la parte perineural, que se alza y a veces esto nos hace distinguir del NMO, porque el NMO también puede causar una lesión longitudinal, pero no tanto la parte periférica perineural. También está afectado lo que se llama el quiasma óptico, pero no tanto como en el caso del NMO y puede afectar bilateralmente muchas veces los dos ojos comúnmente. Entonces, comparando lado a lado, MOGAD, NMO y esclerosis múltiple, vemos que en el MOGAD, como les dije, hay un engrosamiento de la vaina óptica bilateral que no envuelve usualmente la parte del quiasma. En el caso de NMO, vemos que afecta el quiasma comúnmente, es bien común en NMO. También puede afectar los ojos, pero el quiasma es típico de NMO. En el caso de esclerosis múltiple, es un segmento más pequeño en la parte posterior, el quiasma no está afectado, solo es unilateral y no hay tanto dolor. En el caso de el MOGAD, porque está afectado casi toda la vaina, o sea, todo el nervio óptico, hay más dolor porque los músculos que están atraídos, están atachados, que están, no, que están attached, que están agarrados, cerca de, están inflamados y entonces al mover el ojo,
uno tiene dolor. En el caso de la mielitis óptica longitudinal, vemos lesiones que básicamente afectan varias vértebras columnares y, como les dije, afecta típicamente el cono medular. Y como nuestra paciente, que es muy típico en esta enfermedad Mogad, afecta la materia gris formando un tipo de forma H. Esto es bien común en Mogad. Si ven una forma H en la parte axial, es muy común en Mogad. Y el contraste causa inflamación de las meninges, que es también bien común en este tipo de enfermedad. Comparando lado a lado, como les dije en el caso de Mogad, vemos la H que se forma en la materia gris, el cono medular. En el caso de NMO, como nuestra paciente yo pensé, afecta usualmente la parte cervical longitudinalmente, centralmente, causando bastante, o sea, engrosamiento de lesiones en la parte central, causando muchos, involucrando mucho la parte motora. Usualmente afecta a parte, digamos, casi la mitad de la columna cervical. Aquí vemos la lesión, no la forma H. Y en el caso de esclerosis múltiple, las lesiones son más pequeñas y afecta la parte posterolateral. Los pacientes con esclerosis múltiple usualmente se quejan de problemas de sensoriales. Mi pie se siente adormecido, está como entumecido. Y también está un poco débil. Pacientes con NMO, está débil, no puedo mover, está muerto mi pie, no lo puedo mover. Ah, creo que también está entumecido, pero más la parte motora. En la esclerosis múltiple es más la parte sensorial. En el caso de Mogad, también está afectado la parte sensorial y motora, muy importante la motora, pero más es la vejiga, más es la parte eréctil, más la parte funcional de no poder ir al baño. También se ve con NMO en MES, pero no tan comúnmente como Mogad. Las lesiones cerebrales en Mogad pueden ser lesiones grandes, o sea, y muchas veces se piensa que son casos de CA, de cáncer, porque son lesiones que parecen linfomas, o sea, es enorme y es bien espumoso, es bien grande. Puede envolver cualquier parte cortical, puede envolver el tálamo, las ganglios basales, los pedúnculos cerebelosos, como en el caso de mi paciente. Pueden tener contraste en las leptomeninges, todo lado. O sea, como es, cualquier cosa puede ser Mogas, como hay con el MRI. Comparando lado a lado, en el caso de Mogas, como les dije, afecta comúnmente los pedúnculos cerebelosos, el contraste leptomeningeal cortical, la materia gris profunda. Y también puede afectar el cuerpo calloso excesivamente. En el caso de NMO, afecta también, usualmente afecta a lo que se llama el midbrain y afecta a lo que es alrededor de los ventrículos 4, hipotálamo. También puede causar problemas leptomeningeales, pero se diferencia al MOGAD porque es mayormente alrededor de lo que es los anticuerpos, el Aquaporin-4, por anticuerpo. Ah, no, ¿verdad? El Aquaporin-4 antibody es más profundo y puede afectar el cuerpo calloso y en forma más bilateral. En el caso de esclerosis múltiple, se ve el contraste, pero es lo que se llama media luna típicamente. Afecta a lo que es el tronco cefálico, pero más en más pequeñas dosis. Y tiene lo que se llama los Dawson's fingers, que son los dedos Dawson, que son bien comunes en la esclerosis múltiple. Esa es otra forma de ver lo mismo que les estaba diciendo, la diferencia entre lo que es MOG, NMO y esclerosis múltiple, lo mismo que dije, los lugares y la forma que se presenta a nivel central, nervio óptico, columna espinal y a nivel del cerebro. Como les dije anteriormente, hay una resolución casi completa en el caso de Moga después del tratamiento. Eso no se ve con NMO. Vemos las lesiones después del tratamiento muchas veces y en esclerosis múltiple también vemos las lesiones que te quedan. Es raro ver lesiones nuevas asintomáticas en Mogad, en NMO, pueden ocurrir. Eso se ve mayormente las lesiones asintomáticas, o sea que no están correladas con cuadro clínico en esclerosis múltiple. Comúnmente, los pacientes con esclerosis múltiple quedan con lo que se llama una lesión T1, que se llaman black holes, o sea, agujeros negros, que o sea, básicamente, mira, la lesión básicamente se destroza la parte blanca. No se ve eso, son como agujeros literalmente en la cabeza, en el cerebro, en la materia blanca. Esos agujeros no se ve en Mogad.
Y rara vez se ven los tres, persistencia del contraste. Si eso se ve persistencia del contraste, hay que ver otros tipos de enfermedades. En los tres de enfermedades no se ve eso. Eso eventualmente el contraste desaparece. A nivel de líquido cefalorraquídeo, las diferencias en el NMO, vemos los bandos oligoclonales muy comúnmente esclerosis múltiple. Se puede ver también en el NMO, pero no tan comúnmente. El índice del anticuerpo es más común en esclerosis múltiple, pero no tanto se ve en MOGAD o en NMO. La proteína por lo normal no está elevada en esclerosis múltiple, pero sí está elevada en NMO y en MOGAD varias veces. Puede haber pleocitosis en las tres enfermedades, pero más comúnmente vemos eso en NMO y en MOGAD. Y usualmente los tipos de linfocitosis o de pleocitosis que predomina en el caso de NMO es neutrófilos, en el caso de esclerosis múltiple son linfocitos, y en el caso de MOGAD son linfocitos y neutrófilos y monocitos. Hace poco estuve en Italia, tuve el gran agrado de estar ahí en la conferencia de esclerosis múltiple europea a nivel mundial, y ahí se presentó finalmente por primera vez el criterio diagnóstico para esta enfermedad, porque hace poco no tenía su criterio diagnóstico. Y se está usando este criterio para diagnosticar a estos pacientes, y básicamente hay que tener uno de esos cuadros clínicos. Ya hemos hablado de cada uno: neuritis óptica, mielitis, encefalomielitis aguda, déficit cerebral monofocal, déficit de, o sea, como se habló hace rato, de convulsiones o nivel de lesiones en el cerebro grande, y el déficit del tronco encefálico. Un punto importante: no tiene que tener uno todo esto, puede presentarse con uno o dos de esos eventos. Y añadir ahí que tener un examen positivo del MOG. Hoy, en este momento sí se está requiriendo, pero muchos estamos viendo en algunos casos que, a pesar que uno piensa que el paciente tiene esta enfermedad, a veces el anticuerpo es negativo. En esos casos estamos tratando de ver otro tipo de otros exámenes para ver si podemos diagnosticar otro tipo de enfermedades. Y por eso es la parte C, que es exclusión de otro tipo de enfermedad. Este tipo de anticuerpo se puede hacer de varias formas, o sea, se puede examinar de varias formas. Se puede hacer lo que se llama un examen de células, base de células, que es la más específica. Esa es la que tenemos que hacer, la más sensitiva, la más específica. La inmunohistoquímica no es tan buena, no se sugiere, y el más barato que se hace mayormente es el ELISA Western Blot, pero no es específico ni sensitivo. Son de 60 a 65% son sensitivos. Hoy en día, que Mayo Clinic, Quest Diagnostics, LabCorp lo hace ahora en examen células, pero no asumen que se va a hacer, o sea, hay que específicamente pedir que sea células, FACS, Cell-Based Assay, es lo que tienen que hacer. Si no es Cell-Based Assay, automáticamente lo más barato a veces lo hacen en ELISA o Western Blot. A lo que quiero referirme es de que, si ustedes piensan que el paciente tiene MOGAD, especifiquen Cell-Based Assay, porque si hacen ELISA o Western Blot, muchas veces les va a venir negativo el estudio. ¿Y por qué nos importa? Porque este tipo de enfermedad, una vez que se da esteroides o se trata con plasmaféresis, el anticuerpo desaparece. Entonces ya no se puede volver a estudiar. En este momento se recomienda que el tipo de examen sea en suero. En el líquido cefalorraquídeo, en esta conferencia, se ha recomendado, todavía no es una recomendación oficial, porque muchas veces no tienen acceso a este tipo de estudio a nivel de líquido cefalorraquídeo, pero si se puede hacer es mejor. ¿Por qué? Porque en algunos casos ha demostrado que los pacientes primeramente salen positivos en el líquido cefalorraquídeo y luego son positivos a nivel de suero. Y el tipo de anticuerpo que vemos es la inmunoglobulina tipo IgG, la M, la A no nos sirve. El reporte tiene que anotar qué tipo de índice es, si es alto, o sea, un número. No solo puede ser positivo o negativo, tiene que decirle el índice. ¿Por qué? Porque hay falsos positivos, y si el índice es bajo, si digamos 1 en 20, 1 en 40, como el ANA, es mayormente que ese tipo sea algo, un examen falso positivo. Y para hacer el caso más interesante acá, 0.3 a 2.5 del caso se han demostrado que son falsos, que personas normales sin ningún problema neurológico pueden tener ese anticuerpo. Yeah. Uno de nosotros puede tener ese anticuerpo, ¿se imagina?
Entonces eso está causando mucho de controversia porque en realidad es un anticuerpo que se asocia patológicamente a este tipo de enfermedad, pero lamentablemente también se puede ver en índices pequeños, o sea, bajos en pacientes normales. Cuando uno tiene cuando el cuadro clínico es bastante rápido, rápido, o sea, menos de 6 horas, claro, pensamos isquemia, pensamos infarto cerebral, no pensamos NOGAT. Si uno no mejora a pesar del tratamiento, usualmente no es MOGAD, pensamos en NMO. Si hay ausencia de contraste a nivel periquiasmal, o sea, en la parte de la vaina óptica periinflamatoria que sea grande, hay que pensar otras cosas. Si vemos pequeñas lesiones en la columna cervical o transversal, no pensamos MOGAD, pensamos más esclerosis múltiple. Entonces hay ciertas cosas que vemos que nos hace pensar otro tipo de enfermedad. El tratamiento agudo, cuando recién presenta, como en el caso de nuestra paciente, hemos dado metilprednisolona, esteroides. Y a veces usamos oral, dosis altas también, en caso que uno puede tener intravenoso, seguido por una bajar la dosis baja a través de 6 a 12 semanas. En niños se ha demostrado que hasta bajar en el transcurso de 8 semanas evita recaídas. Cuando uno tiene esclerosis, cuando uno tiene mielitis transversa o óptica, o neuritis óptica, que no está mejorando con esteroides, uno debe usar plasmaféricos sí o sí más antes que después, porque se ha demostrado que usar plasmaféricos en combinación con esteroides, el tener, o sea, menos estabilidad en el futuro es más alto. O sea, si uno no usa esta combinación, los pacientes quedan con estabilidad muchas veces. Si no mejoran, seguimos con inmunoglobulina intravenosa. Y en casos refractorios, usamos rituximab o teclistamab, que es el grupo de interferona 6. Lo que está demostrado que en esos pacientes, cuando bajamos los esteroides tempranamente, antes de las 6 semanas, 5 semanas, o sea, en el trazo pequeño, tienen recaídas. Y está demostrado que cuando bajamos los esteroides con más lentitud, las recaídas son menos. No hay en este momento un tratamiento aprobado por la FDA para MOGAD. Se están haciendo bastantes estudios. Esos estudios, ahorita en este momento estamos usando off-label inmunoglobulina intravenosa, la más común que usamos, como en el Guillain-Barré, usamos bastante esto, y usualmente tenemos una carga de 2 gramos por kilo seguido mensualmente, de una dosis de 0.4 a 2 gramos por kilo, micocondrato, azatioprina o rituximab. Rituximab es usado en Estados Unidos, pero no muchas veces. Algunos doctores no piensan que ayuda a MOGAD, otros doctores sí que piensan que ayuda, porque rituximab afecta las células B que producen anticuerpos. Entonces, al afectar esas células B, estamos disminuyendo la producción de anticuerpos que causan esta enfermedad, así asumimos. Y también están viendo estudios en lo que se llama tocilizumab, que afecta a lo que es la interleuquina 6. Lo que se ha demostrado, han hecho estudios, no son muchos estudios, pero se ha demostrado que a pesar de los tratamientos, los pacientes tienen recaídas o que no tienen una buena respuesta. En el caso de interferona, 10 de 10 recayeron con el tratamiento, o sea, no se usa interferona. Y es importante mencionar que en enfermedades como la neuromielitis óptica, NMO, si se usa interferona, puede empeorar la enfermedad. Entonces, por eso es muy importante distinguir esas enfermedades, porque a pesar que son similares, ciertos tratamientos como la interferona pueden realmente causar peor enfermedad como la interferona en el NMO. En este caso no decimos que empeora, pero es esto que no mejora. La interferona es algo que usamos para esclerosis múltiple. La azatioprina, 10 de 20 personas mejoraron, o sea, son 50% de eficacia. Micofenolato, 8 de 15. Rituximab, 6 de 9. Y la mejor que se vio de recaídas, o sea, que 8 de 12 mejoraron, o sea, 4 solamente tuvieron recaídas con inmunoglobulina intravenosa. Entonces, lo que usamos hoy en día de primer tratamiento es la inmunoglobulina intravenosa.
En esta investigación, solamente en este momento tenemos la rostalnoximab, que es un anticuerpo contra el FC, que al hacer esto estamos bloqueando la interacción de hemoglobina, causando el catabolismo de anticuerpos y reduciendo los niveles de anticuerpos patogénicos. El satralizumab se usa en NMO, y el otro que es nuevo es Bruton's inhibitor tolebrutinib, está bien en investigación, que se está usando también en esclerosis múltiple bajo investigación. Ay, perdón, me encantó. Estaba en Virginia, estaba antes en el mar, como aquí la gente de Dominican Republic. ¿Cómo están? Van a disculpar, al final me quedé un poquito tardudo, se me salió mi español. ¿Cómo están? Gracias. ¿Cómo Muchísimas estás? gracias. Muchísimas gracias por su excelente exposición, muy completa, de un tema poco usual. De verdad, estamos muy agradecidos de que nos haya ilustrado con tan magnífica conferencia. Así es que ya vamos a dar paso a las preguntas que tengan en el público. Pueden abrir sus micrófonos si alguien tiene alguna cuestionante para la doctora. Hello. Sí, adelante, doctor. Sí, buenas noches. Yo creo que esta ha sido una de las charlas que yo más he disfrutado. ¡Wow! Es Oh. un nivel envidiable, doctora. Que Dios me la bendiga, porque hay un nivel. ¡Wow! No, no, no. Yo he quedado anonadado con esto. Gracias, gracias. Sin embargo, debo decirle que usted no menciona la casuística relacionada o las estadísticas o en su literatura, claro que la revisó, la parte genética. ¿Hay un gen relacionado con Mona, con No. múltiple esclerosis y con la otra? Y la otra pregunta que quiero hacer es, ¿por qué en los atletas es tan común las enfermedades neuromusculares? Aunque ya con la parte entrando en una edad octogenaria o más avanzada, pueden producirse problemas de neurodegenerativo, lo sabemos, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención, tiene que haber un gen escondido que sea responsable de esto, que a determinadas condiciones este gen debuta y entonces aquí estamos confundidos. Otra cosa que quería preguntarle es con la... No, no, ya, está bien, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. La parte genética, eso se está estudiando actualmente en grandes rasgos, porque en este momento no estamos viendo, en el caso de esclerosis múltiple, sí ya hay así, algunos fenotipos, alelos, genotipos que estamos viendo, el DRB2, el DRB2, el 3, pero lamentablemente la parte frustrante que muchas veces pacientes tienen este gen patogénico que pensamos, pero nunca desarrollan esclerosis múltiple. Entonces, ese ha sido un gran obstáculo. Lo mismo con NMO, lo mismo con MOGAD. Entonces, en este momento es un estudio que se está haciendo bastante grande, porque otra parte que estamos tratando de entender y vemos que, por ejemplo, la esclerosis múltiple afecta diferentemente a diferentes razas, a diferentes grupos de personas. Por ejemplo, la gente hispana y afroamericana tiene más fuerte la enfermedad. No sabemos por qué debe haber una parte genética. Y más importante, queremos hacer tratamientos que sean farmacogenéticos. Entonces, como le digo, no sabemos, pero es un área que está completamente estudiada a 100 puntos en este momento. La parte Letras. perdón, de los atletas. Buena pregunta. No se sabe exactamente por qué, porque sí vemos bastante ALS, por ejemplo, Lou Gehrig's disease, vemos también, no mucho, pero podemos ver miastenia gravis. No se sabe, hay suposiciones que cuando el cuerpo está bajo fuerte estrés agudo por largo tiempo sometido, desarrolla una parte, digamos, autoinmune, una explosión autoinmune. Y eso se ve, por ejemplo, en esclerosis múltiple, que usualmente los pacientes presentan después del embarazo, después de dar a luz, después de un divorcio, después de una muerte en la familia, después de un accidente. Entonces, cuando el cuerpo está
expuesto, son de enfermedades autoinmunes bajo un estrés fuerte, fuerte, explota y se presenta en diferentes áreas. Entonces, eso es lo que se está pensando en este momento a nivel, digamos, de los atletas. Bueno, hay muchas suposiciones, pero una de las posiciones es el estrés que pasan ellos. Pero el que sepamos exactamente por qué, todavía no lo sabemos. Muchas gracias. Tengo también otra pregunta. Tengo varias preguntas aquí del público y una mía también. Y quisiera saber a sabiendas de la edad de presentación más frecuente y que dicha presentación es monofásica. Entonces, ¿cuáles son las secuelas más frecuentes a largo plazo que suelen presentarse en esta patología? La monofásica más común que hemos visto es la neuritis óptica o EIDM en niños, hasta la encefalomielitis aguda, o también la mielitis longitudinal transversa. Pero más común ha sido EIDM. EIDM es la más común que ha sido monofásica que se ha visto en los niños presentada. Muchas veces estos pacientes mejoran, no tienen ningún problema a nivel a lo largo plazo, o sea, les dan esteroides y la enfermedad como magia, como milagro, completamente casi normales quedan. Es lo que nos es increíble. Tienen unas lesiones básicamente como pensamos que es cáncer, pensamos que es enemosa, es lo peor de lo peor. Les damos esteroides, les tratamos y no tienen secuelas. Claro está. Si tienen recaídas y desarrollan más y más lesiones, con el tiempo eso sí llega a tener secuelas. Pero en este momento, la única enfermedad que no vemos, y por eso voy a regresar a esta foto que voy a lo que quiero referirme, la única enfermedad que no estamos viendo secuela o que uno que queda con problema de estabilidad, a no ser que tenga varias recaídas, es MOGAD, porque si ven acá, el nivel en el EDSS no es muy alto. Comparado a NMO, el EDSS es bastante alto. La estabilidad, y el caso de MS, básicamente con el tiempo incrementa bastante. Entonces, MOGAD casi no quedan con secuelas. Muy bien, muchas gracias. Si alguna otra persona tiene una pregunta, es un momento, puede abrir su micrófono y adelante. Doctora, ¿cuál sería como la sintomatología clásica de La presentación? neuritis óptica es Si bien común. pudiéramos, por ejemplo, decir un paciente que llegue porque sabemos bien. Por ejemplo, la esclerosis múltiple, que es la gran simuladora, que puede haber de todo, ¿no? Pero como usted dijo anteriormente, pues los síntomas van a ser, en algunos casos, los síntomas van a ser centrales, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como la presentación clásica de estos pacientes que alerten al médico de atención primaria cuando este paciente le llega y no se tenga que perder tiempo porque pueda haber como un manejo, un conocimiento de los síntomas principales que el paciente tenga para entonces poder derivar a ese paciente y que se le dé manejo oportuno? Muy buena pregunta. La presentación más común es la visión borrosa, dolor de ojo, que no puedan ver, que pierdan la visión, básicamente pueden solamente contar ojos, o sea, ojos, dedos, o sea, una visión borrosa y que tengan mucho dolor al mover los ojos. Es la neuritis óptica, es la presentación más común en niños y en adultos, especialmente en adultos. La segunda presentación más común es la mielitis transversa longitudinal, que es eso, que es debilidad ya sea en las dos piernas o en las piernas y en los brazos, que no puedan orinar, que no puedan ir al baño, que tengan disfunción eréctil y que se presenten en forma subaguda en el transcurso de varios días. No es como así de repente, pero parece como un infarto, o sea, como una isquemia cerebral. Pero la isquemia cerebral es, me fui a dormir, me levanté y no puedo caminar. Esto es, noto que está un poco débil mi brazo, mi pie. Sí, fui a dormir, pero al día siguiente me levanté y sigue y está empeorando. Veo que estoy caminando peor y tengo más debilidad y ahora no puedo orinar. Es más leve, pero empeora con el tiempo. Es la mielitis transversa. Y la última, que es a niños, es donde mi niño duerme, no lo puedo despertar, está irritable.
dice que ve cosas que no están ahí, está enojado, está mal, o sea, algo está mal y tiene convulsiones, o sea, está tiene dolor de cabeza, está mal, mi niño es algo, se fue a dormir se levantó y no es mi niño de antes, algo me lo han cambiado, los papás dicen. Entonces, Aiden. Entonces, neuritis óptica, mielitis transversal y Aiden son más comunes. Muchísimas gracias, de verdad que usted nos ha ilustrado, nos ha nutrido enormemente. Estamos muy agradecidos y esperamos en otra ocasión también poder tenerla por aquí para que nos dé otra conferencia, ya sea cuando usted decida. Las puertas están siempre abiertas. Así es Gracias. que si no hay más preguntas, vamos a despedirle en el día de hoy. Si tiene algún comentario, puede hacerlo ahora. Pues nada, solamente quería agradecerles y realmente es un gran honor presentar y saber que tenemos tantos latinos acá en este país y de tantas áreas y realmente, como siempre decimos, la unión se hace la fuerza y yo también estoy entusiasmada de aprender de ustedes y entre todos poder unirnos y aprender y poder ayudar a la gente también de otros países que a veces no sabemos a veces cómo diagnosticar o tratar y entre nosotros podemos dar esas ayudas y cuando fui a esta conferencia me abrió los ojos bastante de muchas oportunidades que pueden existir a nivel mundial, que me encanta. Encantaría colaborar con todos ustedes. Que venga a nuestro Muchas congreso, por favor. sí, claro que sí, desde ahora está invitada a nuestro congreso aquí en Boston, Massachusetts. Oh, wow, gracias. Sería un gran honor. Gracias, doctores. Gracias. Va a ser un gran honor. De Gracias. verdad Gracias, gracias. que nos mantendremos en comunicación y despido esta noche. Tengan todos muy buenas noches. Gracias por siempre acompañarnos. Muchas gracias, doctora. Gracias a Gracias. todos. Dios Buenas los bendiga. noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bye. Buenas noches.